¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, el repaso semanal a las noticias de Eurovisión, Eurovisión Junior, Junior, preselecciones nacionales, que ya han acabado absolutamente todas. Ahora ya estamos con nuestra mente en Malmo. Nos queda nada, 50 días menos, muy poquitos días para llegar a Malmo. ¿Cómo vamos a hacer el repaso de las noticias? Pues con nuestra comunidad de Twitter. Aquí la tenemos. En Twitter te vas a la sección de comunidades y ahí en la lupita vas a poder buscar Toxic Vision o te vas a mi perfil. En mi perfil ahí tienes un enlace también a nuestra comunidad. Le das al botón de unirte y ya puedes participar y puedes postear noticias, memes, vídeos, todo lo que te dé la gana de Eurovisión. Y comentarlo con el resto de la comunidad. Aquí, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente te traigo lo más importante de la semana que hemos ido posteando en nuestra comunidad y que no te debes de perder. Lo estamos repasando en directo en Twitch. Los miércoles a las 9 de la noche es cuando hacemos en directo la weekly. Si estás en otra plataforma, en YouTube, en iVoox, en Spotify, pues bueno, lo estarás viendo durante el fin de semana en diferido. ¡Empezamos! ¡Bong! Empezamos con España, el repaso de la gira de Nebulosa por Nueva York. Así ha sido el encuentro de las Nebulosa con los fans. Club de fans de españoles de Eurovisión, allí en Nueva York. Y que se lo han pasado divinamente. Arriba todo el mundo. Yo te quiero que te digas, es que la canción es una maravilla para cantarla en pre-parties y todo. Una maravilla para cantarla y para pasártelo bien. El dueto de Nebulosa con Gloria Trevi se presentará en Madrid el 3 de abril. Vendrán a presentarlo, también vendrá Gloria Trevi a presentarlo el 3 de abril. Y se publicará el 5 en plataformas digitales. El 3 de abril también presentarán en Madrid el remix de Zorra, Nebulosa y Gloria Trevi. Y el 5 se lanzará el remix en plataformas digitales. ¿Tenemos más fechas? Tenemos más fechas. Y una cosita que a mí me gusta, me hace mucha ilusión, tenemos muchas ganas de que ese día llegue, ya os contaremos mañaneros. Estarán aquí también ellos, Gloria Trevi y Nebulosa, cantando el remix de Zorra. Así que con muchas ganas de que llegue el momento. Así que nada, también harán turné por programas para promocionar el tema. Lo guay fue la colaboración que ya han hecho juntos y juntas y la actuación que hicieron en el Radio City Hall de Nueva York. Uno de los escenarios más importantes del planeta. Y personalmente creo que Mary vocalmente estuvo muchísimo más concentrada y la verdad es que lo hizo bastante, bastante, bastante bien. No es que no tuvieran claro cuando se cantaban cada una, es que Gloria Trevi no se sabía la letra. Lo que sí que creo que he notado es que han usado también, aparte de las voces de las dos, yo creo que hay coros y le vienen fenomenal a la canción. Que Mary se apoye sobre esos coros le viene fenomenal. Mira ese final, ese de postal. Qué bien le ha quedado. ¡Un aplauso fuerte! Y decimos, zorra, zorra. Ay, promocionándose, zorra, zorra, zorra. Porque ahora ser una zorra no es un defecto, es una cualidad. A tope. Ser zorra no es un defecto, es una cualidad. Así es como tiene que ser. Bueno, pues nada, muchas ganas de ver cómo suena ese remix, esa colaboración entre las dos. Aprovechando esto, esta actuación, en Billboard han promocionado este dueto
Los Nebulosa han aparecido en el canal de Billboard promocionando, lo cual está realmente, realmente guay. Seguimos con noticias de España, pero del Benidorm Fest, ya que pues con el portal de transparencia han salido los datos de inversión de este año del Benidorm Fest. Básicamente, la inversión de Radio y Televisión Española ha sido una mijina un poquito más baja. El total también ha sido un poquito más bajo. Pero vamos, ese poquito se lo ha llevado más ha sido dinero a pagar para la productora. El presupuesto es muy, muy, muy parecido con respecto al año pasado. Lo tenéis desglosado en el artículo de Neutral. Una cosa que quería hacer, porque se ha publicado la primera actuación en directo de Just Claim con Europapa. Y esa primera actuación en directo yo, la verdad, no la he visto. Así que vamos a aprovechar y la vemos aquí todos juntos. Y así también reacciono a esta actuación en directo de Europapa, a ver qué tal. Oye, pues el directo muy bien, la voz, ¿eh? Qué guay cuando la gente se sabe las canciones y lo grita. Oye, nada, muy chula. A mí me gusta. A mí también me gusta, chica. Yo desde luego creo que es de mis favoritas de esta edición. Y nos va a hacer pasar un momento divertidísimo en Malmö. Vamos a estar todos ahí dándolo todo. Y desde luego va a ser una de las canciones de la temporada. Bueno, seguimos. Noticias de San Marino. Megara va a contar con Javier Pajeo como director escénico. Megara, que estuvimos ayer hablando con Kenzie en directo aquí en Toxic Vision. La entrevista la colgaré este fin de semana. Así que si estás viendo la weekly, seguramente la entrevista ya está también colgada en YouTube. Nos estuvo comentando cómo ha sido el llegar a Pajeo como colaborador. Recordar, bueno, pues que Pajeo hizo la puesta en escena de Carmento, la de Sandra Valero del Junior también se la encargaron a él, la de Marlena de este año del Benidorm Fest también es de él. Entonces, bueno, y qué bueno que ha sido, ha colaborado en un porrón de programas de televisión como La Voz. Así que tiene mogollón de experiencia. Pues nada, van a contar con él para montar la propuesta escénica de cara a Eurovisión. Nos estuvo contando ayer detallitos de todo cómo está siendo su proceso para llegar a Malmö. Así que échate un ojo a la entrevista, que nos contó un montón de cosotas. Así es como queda la letra de La Noia de Italia, porque ya sabéis, las versiones de San Remo no tienen límite de duración, pero para Eurovisión hay que dejarla en 3 minutos. Y hay veces que algunos cortes de la canción no quedan bien, como personalmente creo que fue el caso de Occidentalis Karma, por ejemplo. Aquí, revisando la letra, parece que en realidad lo que hacen es, de 4 veces que se decía en el estribillo, en la cumbia de la noia, titiritiriti, pues lo han reducido a 2. Esa es la manera de que han conseguido reducir la canción para que entre en los 3 minutos. A ver qué tal suena con ese pequeño cortecito. No parece que vaya a ser mucho y que no afectará a otras partes de la canción. Tenemos ya la versión sin marcas comerciales de Windows 95 Man. Ya les ha dejado, Microsoft les ha dejado utilizar el nombre, pero el logotipo no lo van a poder usar. ¿Cuál ha sido la decisión entonces? Blurrear en el videoclip oficial el logotipo de Windows que luce en la camiseta. De cara a Eurovisión, pues quizás lo que lleva es la camiseta ya directamente blurreada de casa. Este ha sido, por ejemplo, el post que ha publicado de reacción al vídeo, que es justamente todo lo contrario. Ha blurreado toda la foto menos el logotipo de Windows.
Un crack. Me ha parecido buenísimo esta foto. Me ha parecido buenísima. Pasamos a Australia. Sepharr. No sé si os acordáis. Sepharr. Bueno, quizás los conocéis porque tuvieron un hit conocido que se llamaba Jerónimo. Jerónimo. En fin, buscarlo, que estaba muy chulo. Seguro que os suena porque fue a nivel mundial. Sonó bastante. Pero se presentaron para el Australia Decides de 2019. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué año. 2019. Yo creo que sí que fue de 2019. Bueno, presentaron esta canción. Hemos descubierto que han presentado esta canción, Edge of the Earth, para representar a Australia este año. Esta podría haber sido, por tanto, la canción de Australia para Eurovisión este año. Edge of the Earth, una canción muy chula, pero me gusta mucho más la de este año. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, visto la progresión que están llevando a Australia con si quedó segundo o si ya ha participado en una preselección anterior. Lo elegimos internamente, que vayan calentando, que los Sefar van para Eurovisión 2025 con muchísima probabilidad, con muchísima probabilidad. Malta, Sara Bonici está sorteando dos entradas para Eurovisión 2024. Tienes que ir a su perfil de Instagram. Ha puesto una especie de reto de baile. Básicamente, tienes que hacer un vídeo bailando, haciendo estas cosas de TikTok y de Instagram y usando su canción, lógicamente. Supongo que las... Yo es que ni me lo planteo, por eso es que ni me he leído las instrucciones. Pero pues los que les gusten más, pues se llevarán dos entradas para Eurovisión para Malmo. Así que si no tienes entradas y te apetece ir, oye, pues haz el reto este de baile de Sara Bonici, que quizás te llevas dos entraditas para Eurovisión. Noticias de Grecia. Marina Sati ha anunciado que su puesta en escena en Eurovisión va a estar hecho con un plano único, una única cámara en un único plano secuencia del tirón, los 3 minutos sin cambios de realización ni cambios de cámara. Yo no recuerdo, bueno, no recuerdo realmente una con una única cámara en un único plano de secuencia, así que a ver qué se inventa. Yo entiendo que sí que hemos visto videoclips en plano de secuencia. Por ejemplo, hay algunos muy chulos, muy chulos, muy chulos, por ejemplo, de OK Go. Hay algunos videoclips muy, muy chulos, pero pues le meten muchas cosas. Pues quizás hace algo así, ¿no? O sea, gente entrando, gente saliendo, o cosas que vayan sucediendo, pero todo con un plano secuencia. Si hace eso, lo que tiene es una coreografía. Normalmente suelen tener coreografías muy milimetradas para que todo vaya en tiempo y todas sucedan las cosas como se espera. Entonces, a ver qué tal este invento de Grecia. No se puede quejar, desde luego, porque le está yendo fenomenal. Ahora mismo Marina Sati es número uno en Spotify en Grecia y el número uno en Apple Music, tanto en Grecia como en Chipre. Número uno en YouTube en Grecia. Número dos en Chipre. Y ha entrado en listas en muchísimos países. Le está funcionando la canción estupendamente a Marina Sati. Y según parece, también está generando bastante polémica en su país. Por cosas, yo, la verdad, le tengo que preguntar a Georgie de Eurovision T. Y estas polémicas porque... Pero sí, parece que también... Creo que eso es bueno, que se hable de ella aunque no sea bien. Noticias ya, empezamos con las pre-parties. En las próximas semanas, todas las semanas, yo creo que hasta Eurovisión, vamos a tener ya una pre-party. Todas las semanas. Ya no hay espacio para más. La de Barcelona se va a retransmitir por televisión y por web, como el año pasado, así que si no vienes a Barcelona, mal, ven que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero lo podrás seguir desde casa por la retransmisión de BTV, que también harán por la web.
Por otra parte, ya se está preparando también la de Madrid, que ya está, ya tenemos un pie en la pre-party esa de Madrid. Y este es el cartel completo del viernes, porque según parece, todavía para el sábado nos tienen nombres que anunciar. El viernes veremos a las Nebulosa, veremos a Blanca Paloma darle el testigo, el relevo. Nuestras presentadoras junior, y tendremos a viejos ex eurovisivos como Goey, Tamta. Tendremos a representación de Macedonia del Norte, que este año no participa, con Tamara Tobetska. También de Hungría, que este año no participa, con Katy Wolf. De Andorra, Marta Roura. Esto de traer a países que no participan este año está gracioso, la verdad. A mí me ha gustado la idea. Y del Benidorm Fest, yo creo que son casi todos, menos Jorge y no me acuerdo quién más. Se viene todo el Benidorm Fest para acá. Mira, me lo dicen aquí. Solo van a faltar Jorge, Lérica y María Pelae. Os vamos a apuntar a los tres. Falta, hombre. Hombre. Jorge, Marlena, Lérica y María. Cuatro. Jorge, Marlena, vale. Pues nada, oye, gente, que nos vemos en la pre-party. Nos vemos con las camisetas, que he conseguido que me hagan las camisetas a tiempo. Y vamos a tener camisetas del canal. Me iré con todas las camisetas a cuestas para daroslas. Noticia que ha sido bastante unexpected y ya no te va a servir de nada si no te has enterado, porque sacaron, si vas a ir a Malmo, pues bueno, se sacaron de la chistera una screening party, que básicamente es, si no tienes entradas para la final de Eurovisión, pues en el concert hall de allí de Malmo van a poner unas pantallas gigantes para poder ver con el resto de Eurofans la emisión. Eso es una screening party, ver la emisión pero con más gente. Y luego va a haber una post party. Bueno, sacaron las entradas ahí, pim pam pum pam, y se han vendido ya todas, así que no te va a servir absolutamente de nada. Pero bueno, aún así, si vas para Malmo, en principio el Eurovillage va a estar ahí también para que puedas ver con el resto de los Eurofans la final de Eurovisión. Hablando de screening party, una en Londres que estaba programada se ha cancelado debido a la participación de Israel. Han decidido cancelarla, y la OER ha hecho un comunicado básicamente diciendo, justificando, que diciendo como que no entienden que se haya cancelado ese evento, porque no es una competición entre gobiernos, que el hecho de que participe Israel no debería ser un motivo para cancelar este evento. O no se enteran o no se quieren enterar, más bien lo segundo. Cosas también ya para hacer en Malmo, y este sí que me apetece un montón y me interesa un montón. Entre el 29 de abril y el 12 de mayo, las dos semanas previas de Eurovisión, van a estrenar el ABBA World allí en Malmo. Pues un recinto que van a llenar con cosas todas relacionadas con ABBA. Pues van a traer cosas del Museo de ABBA de Estocolmo, cosas de ABBA Voyage, que es el último disco y el espectáculo que le tienen en Londres, y también habrá cosas relacionadas con el musical, con Mamma Mia The Party, y por supuesto con todo lo relacionado con su catálogo musical. Así que si te gusta, te apasiona ABBA y te gusta disfrutar de todo su universo, pues ya tienes algo que hacer, si must a hacer, si vas para Malmo a celebrar el 50 aniversario de la victoria de ABBA en Eurovisión. Una cosa muy curiosa que han sacado, que nos ha dado la web de información. Este es el top 10 de países
que han comprado entradas para ir a Eurovisión. Lógicamente, pues el primer país, Suecia, han sido los que más entradas han comprado para ir a Malmo. Segundo, Reino Unido. Tercero, Dinamarca. Cuarto, Alemania. Y aquí ya es cuando ya me han pasado a sorprender. Bueno, primero lo que me ha sorprendido es que España no esté en el top 3. Si somos un porrón de españoles siempre. Conclusión, nos hacemos notar, somos muy escandalosas. Esa es la única explicación, porque de verdad que yo ya he ido a 6 Eurovisiones y nos hacemos notar mucho, pero mucho, mucho, que te da la sensación de que somos una grandísima mayoría. Y no, resulta que estamos en el octavo puesto. La opción B también está en vamos incluso si no tenemos entrada. Dice que no tenemos entrada. Nos da igual, fiesta, para allá que vamos. Esa opción no se me acaba de ocurrir y esa me cuadra un poquito más. Te vas para allá, da igual que tengas entradas, lo que quieres es pasártelo bien. Curioso, Estados Unidos está en quinta posición, es el quinto país que más entradas ha conseguido comprar para ir a Eurovisión. Bastante curioso. Y países como Australia está en séptima posición. Desde Australia es que se vienen a Eurovisión. La verdad es que es impresionante lo de los australianos, la pasión que tienen con el festival. Si te acuerdas, la semana pasada dijimos que teníamos como cinco, creo que eran cinco ciudades que estaban intentando ser host, hospedar el Festival de Eurovisión Junior aquí en España. Barcelona, Málaga, Granada, Valencia y Zaragoza, creo que eran. Pues Zaragoza no, parece que Zaragoza, eso fue que se pusieron, lo que dicen en Eurovisión Spain, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han precisado a Eurovisión Spain que aunque se establecieron contactos con la organización, se ha descartado por la imposibilidad de disponer de instalaciones para esas fechas. Así que Zaragoza finalmente no parece estar interesada o no puede hospedar Eurovisión Junior. Noticias de Eurovisión, Tatú ha hecho sorpaso a Maneskin con City Bonnie en número de reproducciones y es por tanto la tercera, ahora mismo es la tercera canción más escuchada de la historia de Eurovisión. Ha superado a Maneskin y tiene por delante, ya tiene 453 millones de reproducciones en este año de vida. Solo tiene dos mastodontes por delante, tiene a Snap de Rosalind con casi 1.000 millones de reproducciones y Arca de Duncan Lawrence, que ya va por 1.100 millones de reproducciones. Pero Tatú es ya la tercera canción más reproducida de la historia de Eurovisión. Y como siempre, vamos a repasar un poquito cómo están las apuestas. Croacia ha despuntado esta semana, le ha venido muy bien esta semana porque la semana pasada estaba un poco igualadita a Ucrania, le separaba solo un puntito, pues se ha disparado esta semana, no sabemos muy bien por qué, y está con un 20% ya de posibilidades para ganar Eurovisión. Segunda Ucrania con un 12%, Italia sigue en muy buena forma, ya ha conseguido las dos cifras con un 10%, Suiza cuarta y Países Bajos quinta, con Just Clean y Europapa. Bélgica, Grecia, Israel, Suecia y Francia completan el top 10. La verdad es que es un... Yo, cada vez que me hago un top, digo, yo lo que no entiendo es cómo puedo hacer, meter 15 canciones, 16 canciones en un top 10. Está muy difícil este año. Nosotros seguimos anclados, como igual que la semana pasada, en el puesto 28, muy bajitos, y San Marino están últimos en la lista, en última posición, 37. Recordar que esto no es predicción de qué puesto va a quedar, sino posibilidades de ganar. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás tú no te ven con muchas posibilidades de ganar. Dices, ganar, lo que se dice ganar, no va a ganar. Pero puede que haga top 5, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en mente, que son apuestas para ganar. El resto de las posiciones no tienen absolutamente nada que ver. Y vamos a repasar el calendario de eventos para las próximas semanas, que, como os he dicho, están llenos de pre-parties. La primera pre-party a la que vamos a asistir la próxima semana, Semana Santa,
en Madrid. Empezamos el jueves con la fiesta de disfraces. Esto no está bien porque han cambiado el recinto. No es en la sala de la Riviera, es en Uñas Wonchu. Va a ser en la sala, pero ya el viernes y el sábado sí que va a ser en la Riviera. Espero veros a todos allí dándolo todo. A la semana siguiente vamos a tener la pre-party de Barcelona, el Barcelona Eurovision Party. Y ese mismo fin de semana, el domingo, tendremos la de Londres. A la siguiente semana tendremos el Eurovision in Concert de Ámsterdam. Al día siguiente, la Nordic Eurovision Party será en Estocolmo. La semana siguiente, el Nordic Music Celebration en Oslo. El fin de semana antes de Eurovisión, el Malmö Gen Eurovision Pre-Party en Copenhague, ahí al ladito. Y ya la siguiente semana ya tendremos Eurovisión. O sea, es que todos los fines de semana tenemos pre-parties ya hasta Eurovisión. Así que, pues actuaciones, directos, no nos va a faltar contenido para comentar. Nada, esta semana ha estado más suavecita la cosa de noticias. Parece que yo creo que las delegaciones y los artistas están preparando ya todo para de cara a Eurovisión y de cara a las actuaciones en las pre-parties. Pero bueno, las próximas semanas ya sí que iremos comentando todo lo que vaya sucediendo, todos los directos que vayan sucediendo en estas pre-parties y noticias de cómo van a ser las puestas en escena y cómo van a ir variando las apuestas, absolutamente todo. Te espero en el capítulo de la próxima semana, pero suscríbete, dale a me gusta al vídeo y le das a la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos. Y si estás en otra plataforma, pues también te suscribes y lo compartes en redes sociales, le dejas estrellitas, todo muy bien. Suscríbete también aquí en Twitch en los directos, porque estamos haciendo sorteos. Por ejemplo, esta semana vamos a sortear estas varitas del Melody Festival, y van a venir muchas más cositas, así que vente aquí a los directos, que también te puedes llevar regalitos. Te mando un abrazo muy fuerte. Te veo la próxima semana. Chao, chao.